...sí, es el quinto año que ya estamos participando... ...y bueno, primero hablamos con los chicos... ...ellos como que esperan el momento... ...cuando, aparte ven las propagandas y todo... ...y preguntan cuándo vamos a empezar nosotros... ...y bueno, esperábamos tu visita para la foto... ...y ya, largar con todo. Contanos la experiencia de ser parte de Once por Todos... ...el año pasado, ¿cómo, cómo fueron parte? Sí, el año pasado trabajamos, sí, eh, muy bien... ...con los papás que donaron muchísimas cosas... Y nosotros tenemos una docente acá con un grupo de cumbia, Lore G., que, bueno, ella como docente de la escuela llevó todas las donaciones, entregó todo y todo espectacular. Eh, ¿Cuántos chicos eh, vienen a esta institución y, y qué reflexión hacen sobre esta palabra tan vigente, ¿no? Eh, la solidaridad. Bueno, nosotros tenemos entre nivel inicial y primario 633 alumnos eh, y nosotros practicamos constantemente lo que es la solidaridad. El ayudar al otro, el ponerse en el lugar del otro. Y bueno, y eso hace carne en ellos y en la familia. Y además de, de pensar en el otro y donar algo que realmente para uno sea importante. Claro, no es por ahí lo que te sobra, sino algo tuyo para el otro, ni así sea, no sé, un paquete de pañales, un par de medias, una zapatilla, pero que saber que al otro le va a servir eso que vos estás regalando, donando. Además de la experiencia, también eh, ustedes están ya entendidos en la materia porque organizan todo, etiquetan, sí todo como todos los años, en bolsa, van trayendo, hacemos eh, bueno lo que es de bebé, lo que elemento de limpieza, etiquetamos todo y se lleva. Esto es, es dentro de la institución, ¿verdad? Claro es, solo los alumnos que van a estar reuniendo las donaciones. Claro, eh, sí, la comunidad, eh, bueno, lo hacemos extensivo, pero en realidad son las, las familias de la escuela.